Venga, así como fácil, ¿no? Y al cortador, ¿eh? Estamos marcando ya, acuérdate. A ver, en las tardes de verano. Vale. Primer toma, segundo. Venga, hombre, por Dios. Así no da suerte, Ana Francisco. Venga, por favor. Francisco, no hagáis feo, ¿eh? Que ya estuve aquí una vez y no cogieron. Así la más. Diga. En las tardes de verano. En las tardes de verano. Ay, Dios, no sé. Ay, ay, ay. Que no sabe. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Isabel. Isabel, ¿qué está viendo la tele ahora mismo, Isabel? Pues no. ¡Oh, Isabel! Ay, ¿qué estaba haciendo, Isabel? Está leyendo. Pues estaban por casa, pero no odiaban. Por casa. Casi, oye, va. Una cosita. Vaya, ¿dónde estamos llamando? ¿En qué parte de Asturias está, Isabel? En el occidente. ¿Occidente dónde? Que yo muy grande occidente, bueno, claro. ¿Eh? O sea que... En Taramundi. ¡Ay, qué guapo, Taramundi! ¡Ay, sois! ¡Ay, oye, Isabel, que estamos en directo en TPA, en Pasa la Tarde, con la presentadora del PICU, Ana Francisco. Pues ayer lo estuve viendo, pero hoy no lo estaba viendo. Pero la tele. Oye, no... Isabel, por favor, ¿eh? Isabel, qué pena. Que no te voy a esa tele. A ver, vamos a una cosa. Isabel ha dicho que ayer nos vio. Sí. Isabel, la frase que es la misma de ayer, antes de ayer, de hace semanas. Ahora te estoy viendo. Venga, pues, pero me da igual que no nos veas hoy. ¿Pero repetimos? Si nos dices la frase, tú te llevas al venga, jamón. Vamos a repetirlo, venga. ¿Qué? Tú fíjate bien en el del jamón, en el grande. Sí, pólate. Sí. Venga, Cristian, sí. Eso. Tú escucha, pero, Ana. Una tarde yo no veo la tele, la verdad. Ay, tienes que ver más la tele, tienes que ver más no la te tele. Metas con Isabel. No me meto, ¿no? Venga, Isabel, vamos a intentarlo. A ver, Isabel, venga, vamos, venga. En las tardes de verano. El jamón. ¿Que no falte qué, dijiste? Que no falte el jamón. Serrano, ¿no? Sigue, sigue, que no falte. Dile toda, dile toda. Júntala. Que no falte el jamón del. ¿De quién? ¿De qué nombre? De Argal. De Argal. Ay, que no puedo darle el jamón a Isabel, pero bueno. Si me lo has dicho con una misma estudiante. A ver, un jamón, ¿cómo oye? Normalmente. Serrano. Bueno, pues entonces llega mía. En la tarde de verano. Venga. Que no falte el jamón serrano. Ahora dilo tú todo. A ver. Dirección, decírmelo por aquí. A ver. Redoble de tambores, vamos a ponerlo también. Isabel. Repetimos todo, que no lo tiene nadie. Has dicho correcta la frase. Vuelvo a repetirla porque igual yo estoy un poco así. Hacémoslo todo. A ver, Ana. Venga. Espera. Vamos. Venga, la de tres. Una, dos y tres. En las tardes de verano. Que no falte el jamón serrano. Vale. Vale. A ver. Muy bien. Eso está muy bien, pero Isabel, como no estabas viendo la tele, como te hemos dado 800.000 pistas. Yo quiero poner un poco más complicado. Te vamos a dar el hueso. No, ¿me prometes que a partir de ahora, aunque estés en casa, haciendo lo que tú quieras, vas a poner TPA? Pues sí, y la verdad que estuve viendo ayer pueblos y os conozco a los tres que pero, estáis pues ahí. Tú tienes que ver pueblos, tienes que ver el PICU. El PICU también. Pasa la tarde, pasa los la informativos, tarde. Conexión Asturias, todo TPA. Ya. Isabel, ¿me prometes que vas a ponerla de verdad? Sí, TPA. Sí. ¿Me lo prometes? Pues sí. Aunque vayas a pasar, tú deja la tele puesta. ¿Me lo prometes, sí o no? Sí, sí. ¡Pues te llevas el jamón! ¡Qué bonito! Pues muchas gracias. Oye, lo que falla un jamón, ¿eh? Lo que falla un jamón, que no va a salir de casa. Oye, lo puedes decir en los periódicos. Compramos a los espectadores con jamones. ¿Qué es más?